costeñita soy. ¿Estás contento porque te llevo conmigo, Pulgoso? Si el canalla de Sergio te ve, no tendrá dudas de quién soy. Ya veremos cómo hacer para evitarlo, pero ya no puedo estar lejos de ti. Es lo único que me queda. Después de que mis abuelos se murieron quemados. ¡Paso mecha! Yo creía que ya me iba a echar al cajón del olvido. Ay, lo voy a extrañar mucho. Ya no nos vamos a separar, ¿eh? ¡Qué bueno que se va! Es un igualado, corriente. Yo no importo. Estoy acostumbrada a todas las miserias, incomodidades, a las peores maldades. He mendigado, he pasado hambre, estuve descalza, casi desnuda. Ahora tengo demasiado y tendría mucho más si quisiera. Que no te oiga él hablar así. Yo sé que sería una desilusión para mi padre, pero no está en mí cambiar ni remediar lo que he sido. Tendrá que aceptarme tal cual soy, indomable. Una mujer que solamente quiere vengarse de los que mataron a sus abuelos. La venganza es mala. Pero no voy a renunciar a ella por nada, tía. Siquiera por él. Siquiera por él.